buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Dubson, de Dubson News. Estamos en una nueva edición de este podcast que ya estamos procurando que sea mensual. Ese es el cuarto episodio de la tercera temporada. Y esta es una edición muy especial y estamos haciéndolo directamente desde la Neko Mimicon, la segunda edición del año 2016. Y ahora estamos con unos youtubers muy especiales. Bueno, como sabrán, los cómics han sido muy relevantes en esos últimos años. Y quiero presentarles a las chavas del canal de Chomix con Candy y Hillary. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, nos estamos divirtiendo mucho, la verdad. Y yo creo que aquí Hillary más por el traje que trae puesto. Pero la radio no se queda atrás porque aquí tenemos a Eric, conductor del canal Game Bomber Radio. ¿Cómo estás, Eric? Bien. No, sí, me encuentro bien, gracias por invitarme aquí a esta mesa redonda. Esperemos que se ponga interesante. Y sí, Game Over Radio, sábados 4 de la tarde, Buffetino 104.9. Bien, bueno, vamos a empezar a romper un poquito el hielo. Como sabrán, estamos en una de las convenciones más importantes del estado de Nayarit, que es la Neko Mimicon. Y bueno, quiero preguntarles como asistentes, ¿cómo les ha parecido este evento? Pues igual que siempre. No, me parece muy bien, creo que hay más puestos de lo normal y pues están los tacos que siempre me gusta comprar. Bueno, a mí en lo personal me ha parecido muy divertido porque nos dieron la oportunidad de entrevistar a los invitados y la verdad es que son muy carismáticos y no tuvieron así ningún reparo en contestarnos las preguntas que les hicimos y pues fue muy padre la dinámica. Y bueno, aparte de lo que dijeron mis amigas, pues ahorita hubo creo que menos puestos que a veces pasadas y menos cosas gratis por hacer, pero al fin y al cabo sigue siendo un buen lugar para convivir y que toda la comunidad friki, gamer, otaku y comiquera del mundo se une. Bueno, aprovechando un poco que se está dando esta unión con, bueno, lo que viene siendo la comunidad geek, pues vamos a hablar de los temas que nos conciernen, ¿no? Y bueno, el primero de ellos pues viene siendo las noticias que han salido en el universo extendido de DC Comics, que como sabemos es una franquicia naciente, lo que viene siendo en el cine. Y cada día va creciendo más porque se van incluyendo nuevos proyectos, y en ellos se van también involucrando actores, productores, directores. Como sabemos, pues ya se viene Wonder Woman, Liga de la Justicia, varias películas, pero dado los resultados que han salido, por ejemplo, con Batman v Superman, con Suicide Squad, se han abierto el camino a nuevos proyectos que no estaban contemplados, como por ejemplo la película de Harley Quinn, que sería uno, la secuela de Superman, Man of Steel 2, y muchos actores se han involucrado. Pero bueno, hay que acercarnos un poquito a lo que viene siendo con la película de Liga de la Justicia. Como sabremos, se están involucrando muchos actores que estaban en anteriores franquicias, como sabemos en el caso de Spider-Man de la saga de Sam Raimi, que se incluyó a Willem Dafoe para participar en esta película, también a J.K. Simmons, que va a ser el comisionado Gordon, y en estos días vimos recientemente a John Manganiello, que va a ser a Lex Luthor. Y quería preguntarles, ¿qué opinan acerca de esas inclusiones en el universo extendido? Pues hasta ahora creo que me ha parecido muy bien todas las decisiones que han tomado. La verdad no conozco así mucho de los actores, pero pues se ve que pueden hacer algo bueno. Bueno, personalmente creo que pueden, en cuanto a los actores, pues pienso que al final de cuentas ellos van a terminar haciendo el trabajo que el director guíe, y así que pueden realizar una buena interpretación de los respectivos personajes que les otorguen, la verdad. Así que solo nos queda ver y tener fe en que todo salga bien. Sí, al fin y al cabo, lo que cuenta, bueno, lo que cuento para mí, en base a los actores, es parte de su interpretación, cómo utilizan pues el manejo de voces y el manejo del personaje. Así que en realidad, pues a cualquier actor renombrado que crean que es capaz de hacerlo, pues a mí me parece bien. En realidad no es como que pida un actor en especial o algo por el estilo. Al fin y al cabo, a mí me gustan las películas, me gusta el doblaje que hacen en las películas, así que al fin y al cabo voy a terminar viéndolas en español. Y la parte de la actuación de voz que hacen los actores de doblaje, pues me parece pues bastante buena mientras le hagan caso al director. Al fin y al cabo, él es el que tiene la última palabra. Y así. Sí, bueno, pues en cuanto a los personajes, como han visto, el más relevante ha sido la aparición de Deadshot, que como bien sabido, fue. Hace días Ben Affleck en su cuenta de Twitter confirmó la presencia de este personaje con un video. ¿Creen que le dé relevancia
bueno, aparte de este universo de películas, precisamente Liga de la Justicia, porque como sabemos, va a ser un villano secundario. Pues creo que sí puedo tener el miedo de que quizá no le den tanta relevancia o que no su papel se vea un poco opacado, porque pues es un villano secundario y de por sí, como por ejemplo vimos en la película de Escuadrón Suicida, el villano como quedó así todo X en la película, es como que sí te da el temor de que pueda hacer que pase lo mismo con Deathstroke. Deathstroke. Me parece complicado pronunciar. Y pues ya, eso es lo que creo. Bueno, yo creo que a lo que nos han mostrado en los trailers hasta ahorita, creo que sí va a quedar muy opacado su papel. No digo que vaya a desempeñarlo mal, o sea, tal vez va a ser un muy buen villano, pero no creo que le vayan a dar el tiempo en pantalla necesario como para que uno lo analice y diga, ah, está chido el personaje, la representación está buena, pero la verdad creo que no se lo van a dar. Aparte de lo que se ha anunciado, desde que vi que iban a sacar la película de Liga de la Justicia, siempre pues, me quedó ese mal sabor de boca de la edición de Batman v Superman, meter tantos personajes y con una historia pues que al fin y al cabo terminó debiendo un poco, fue todo demasiado rápido. Probablemente pueda pasar algo parecido por parte de eso. No sé, algo así, que lo presenten de esa manera. Bueno, ¿no ves? Pero bueno, como sabemos, uno de los proyectos que está también resaltando mucho, aparte de Liga de la Justicia, pues viene siendo la película en solitario de Batman, que va a ser precuela de Batman y Superman. Y como hemos visto estos días, se ha confirmado que este villano va a ser el principal antagonista para esta película. Sí, porque bueno, como sabemos, Jared Leto ha mencionado hace poco que ya no quiere el personaje del Guasón, dado el recorte que le hicieron en Suicide Squad. Pero bueno, yo lo veo así, de que le dio mucha oportunidad a esta película a varios personajes, como en el caso de Harley, en el caso de Deadshot, que creo que va a salir un poco caro con Will Smith en alguna otra película, la verdad, pero... Pero vale la pena. Sí. Pero bueno... Eso está chido, pues. Ahorita vamos a hablar de la película de Harley. Pero bueno, como sabemos, lo que es la parte de Batman, siento que va a ser bien manejado por el simple hecho de que Ben Affleck va a ser no solamente como actor, sino como escritor, productor y guionista. Y bueno, tengo contemplado que conoce mucho de la mitología del murciélago y va a incluir a los villanos, pero no va a ser algo tan forzado, porque bueno, Deathstroke sería como que el villano principal, entre comillas, y, pero también muchas cosas que se podrían ver, por ejemplo, la muerte de Robin, que es... Sería chido. Sí. Aunque bueno, aunque Leto creo que ya no va a querer, aunque tiene el contrato, pues quién sabe. Pero básicamente este universo está creciendo en buena medida porque, como decía Eric, Batman v Superman dejó para muchos un sabor de boca muy amargo. A mí lo personal me encantó, ¿por qué será? Pero está chida, pero sí, nomás por esa parte de la historia del guionismo, nada más. Pero a mí me gustó mucho el película. Estaba muy dark, ¿sí? Sí, a mí, no, nada más eso de la historia. Eso que fuera demasiado rápido en algunas escenas. Ya vi la versión extendida y es prácticamente lo mismo, nada más te enseñan unas cuantas cosas más. Pero sí, la vi dos veces en el cine, tampoco lo voy a decir que no. Yo la vi seis veces, así que... ¡Oh, no, por Dios! Y es concurso, no sé quién la vio más, así que... Bueno, es que yo soy de ceíta de corazón y aquí mis compañeros lo saben muy bien. A mí personalmente la película sí me gustó, tal vez sí estuvo muy... muy acelerada, pero pues me pareció buena, y sobre todo por Wonder Woman. La verdad, yo cuando la incluyeron y dijeron que iba a estar en esta película, no pensé que no le iban a dar tanta importancia, que iba a ser como que la inútil tal vez del equipo, y cuando ya vi la pelea, pues fue así como que el boom, ¿no? Y luego el tema de Wonder Woman también, así te pone la piel de gallina. Y, sí, es de lo mejor. No, y aparte los soundtracks de estas películas han salido bastante buenos. Ah, sí, la se utilizaron bastante. Yo los he usado bastante. Como tono de teléfono, empecé, pero... ¡Ándale! Sí, fue una buena mezcla en esa película. Y ya, pues, en el después, si hacen lo mismo con la edición, si hacen lo mismo con la dirección que tuvo la película, pero se concentran un poco más en el guión, pues puede que sí sea mejor para los fans. Y si le aplican la Marvel, tipo, con lo que hicieron con Suicide Squad, hacerla más entretenida, con más chistes y cosas así, pues puede llegar a ser más comercial. Más comercial. No, está de acuerdo. Por eso no digo que vaya a ser mejor, digo que puede ser más comercial. Y al ser más comercial, pues agarra más fans y más dinero, que esperemos que no... Bueno, yo espero que la industria de DC no se vea en esa necesidad de crear sus películas comerciales, porque le dejen de dejar el dinero suficiente.
Pues yo creo que en caso de que llegaran a hacer eso, tal vez lo harían, pero sacarían, ponle, unas de dos películas así que hicieran, sacarían una ya más, pues, por la línea que van, en vez de solo, pues, venderse, valga pues la ojalá. Redundancia, ¿no? Pues sí, siempre lo he hecho. Pues necesitan dinero, es lo que mueve el mundo. Pues básicamente esas películas no les ha ido mal económicamente, porque si ves, por ejemplo, Man of Steel, pero pues, ver mejor. Aunque digan que, es que aunque digan que son malas, la gente va sí, y las claro, ve al cine. Sí. Es que la gente siempre tiene razón cuando va a comprar su boleto, independientemente si la película es buena o mala, porque la van a ver por algo. Sí, claro. Por ejemplo, Man of Steel juntó más de 600 millones de dólares, Suicide Squad lleva por los 700, y Batman y Superman, que es la más taquillera, casi llegaba al billón de dólares. Ah, sí. Yo siento que ese universo realmente está dando mucho, a pesar de que a mucha gente no le gusta. Ah, sí. Pero yo siento que todavía no tengo su oportunidad. Por ejemplo, Batman y Superman fue una película muy adelantada a su tiempo, y pues me van a dar la razón, porque explotó mucho material para varias películas sí, buenas. Sí, para que se dejaran caer más cosas. Pues sí, yo solo, pues, me hubiera dejado lo, en mi opinión, la hubieran dejado la pelea de lado, pero pues obvio, no obviamente, pero puede ser que haya sido poner Batman versus Superman para jalar gente, pues meter ese conflicto. Aunque pudo haber sido bien una, no sé, una precuela de una Liga de la Justicia, solo me parece un momento, sin meter la parte de la pelea entre ellos, y solo meter a Doomsday para obligarlos a unirse, y pues hacer una película un poco más digerible para la gente normal. No, para la gente, ¿cómo se dice? Los humanos comunes. ¿Casual? Casual, casual. Pues más que nada la gente que no sabe ni de cómics ni de cine. Ándale, básicamente. Por ejemplo, las mamás, así, la familia, ¿se da cuenta? O personas que simplemente pues, no se han metido mucho en el tema. Exacto. Bueno, volviendo un poquito a las películas, como les mencioné, Suicide Squad ha abierto las puertas a tus proyectos. Uno está con la película de Harley Quinn. Y se ha lanzado por Hillary. Ya tengo contrato. Y bueno, esta película, aparte de que ha abierto las puertas a nuevos villanos, por ejemplo, creo que van a incluir también a Catwoman y a Poison Ivy. Yo la espero con ansias, yo las amo. También le abrió la oportunidad para la parte de producción y eso a Margot Robbie, que es la actriz que personifica este personaje. ¿Creen que esta película pueda pegar incluso más que Suicide Squad? Bueno, creo que sí va a atraer mucha gente, sobre todo público femenino nuevo, porque ahorita pues todo el mundo se ha vuelto loco, las únicas especiales con la Harley Quinn, y pues ahora con otros nuevos personajes femeninos que dan otras opciones para quien no se haya sentido identificado con Harley, que es difícil identificarse con una vida como la de Harley, pero bueno. Pero también creo que lo mejor de esta película no sale algo muy... muy interesante, digo, una historia muy profunda. Siento que más bien va a ser como una película fan service. Sí, pero pues igual todos lo van a ir a ver. Sí, creo que esta película incluso está considerando para sustituir a la segunda parte de Escuadrón Suicida. Así que bueno, el tiempo sabrá. Ahora sí que las sirenas. Las sirenas de Gordon. Y pues ha tenido mucha relevancia porque pues ya se viene Wonder Woman, Liga de la Justicia, y se ven también las películas de Flash, Cyborg. ¿Creen que se necesitaría algún cambio, no sé, ya sea de actores, productores, dentro de su universo de películas? Bueno, creo que tal vez no lo más rentable, pero lo mejor, así siendo pues subjetivo, muy subjetivo, sería pues que se enfocaron un poquito más en las historias, que no cambiaran tantas cosas, pero pues también digo, uno como fan tiene que entender, ¿no?, que a veces es necesario adaptar las cosas, porque no nomás es el producto, al final de cuentas no es nomás para tu fan que lees cómics, al final es para el público en general y para que todo el mundo lo disfrute, no solamente tú. Y pues si bien hay cosas que en las adaptaciones al final no te parecen, al menos creo que podemos dar las gracias de que se han adaptado los personajes por fin al cine y los hemos visto, aunque tal vez no sean lo que a nosotros nos gustaría. Por ejemplo, y es un paso adelante. Sí. Pues, como hemos visto, les voy a poner el ejemplo de los villanos. Man of Steel quedó bastante bien. Zod cumplió como villano, también los kryptonianos. En Batman v Superman, pues mucha gente como que se dividió por el hecho de Lex Luthor. A mí en lo personal,
siento que sí fue buen villano, a pesar de que el nombre que lleva, pues... Bueno, tú reconoces a Lex por la calva, ¿no? Sobre todo, y la que tiene, y aquí fue más como un Joker, pero... Lex Luthor Jr. Sí, yo... Es que realmente fue Lex Luthor Jr., sí. Otro personaje, adaptación seguro, pero... por ejemplo, en este caso sí cumplió, para mí. Sí. Pero, por ejemplo, para Suicide Squad, pues ahí más difícil es ahí por el hecho de que, por ejemplo, con el Joker. Jared Leto, como sabemos, hace muy buenos papeles. De hecho, yo no sabía que tenía una banda de rock, así que... Sí. Se la recuerdo. Sí. Y hay muchas opiniones divididas, porque, como lo comenté en un podcast anterior con mis amigos, Joker, dejó de ver mucho. Por el simple hecho, no tanto por los minutos que estuvo en pantalla, sino... Y la forma en cómo le dieron el nombre del personaje. Que, pues, básicamente ese no era Joker. Por ejemplo, en el caso de Harley, pues sí cumple, ¿no? Por el hecho de que se lleva la crítica de este personaje, o Deadshot, o Amanda Waller. Pero lo que viene siendo Joker, que era una de las bajas fuertes del universo DC, realmente quedó de ver porque no respetó la esencia. No sé si Leto metió mano en esa parte, si fue el productor, los directores. Y mucha gente, desgraciadamente, pues ya no quiere ver nada de este personaje en futuras películas, incluso en la precuela de Batman. ¿Creen que realmente dé para más? ¿Puede ser que se destruya este personaje? Bueno, primero. Sí. Yo también sé, pero... Pues en realidad a mí, yo no estoy tan molesta con Jared Leto, la verdad sí me gustó un poco, la verdad... Es que yo iba con la idea de que ya me borraran a Heath Ledger, porque la verdad lo detesto y sé que mucha gente me odia por eso, pero lo odio porque siento que no tuvo nada de Joker su personaje. Yo sí lo amo. Y aparte, ay, no sé, no me gusta y yo quería que ya alguien lo sacara por fin. Creo que me quedé más feliz con Jared Leto que con Heath Ledger, pero también sí creo que le faltó bastante, le faltó como... ¿La locura? Como sí, como dejar salir la locura, no sé, como que estaba un poco más traumado y como que le faltó soltarse, pero no sé, igual no estoy tan disgustada. Bueno, yo personalmente la verdad creo que nos haría falta verlo desenvolverse más para hacer un veredicto, porque realmente cuántos minutos lo vemos en la película en conjunto, son muy pocos como para ver, sí, son como 10, como para ver y juzgar al personaje, si en una película en solitario o acompañando a Harley tal vez en su película sería malo o bueno, ya sería pues darle la oportunidad, creo yo, en contra de Hillary, ¿verdad? Yo sí amo a Joker de Nolan, la verdad, pero también creo que pues su tiempo ya pasó, o sea, es una joya y siempre va a estar ahí. Pero hay que también darle la oportunidad a nuevos talentos, tal vez, o nuevas adaptaciones, quién sabe. Como dije, solo nos queda tener fe en estos de DC. Tranquila, Candy, tranquila. Mi corazón. Es que es curioso porque ya van como... Y no pierdo la cuenta, Ricardo, porque ya van como 3-4 puntos que nos dicen. Es que realmente DC está haciendo el esfuerzo, pero no llega. Yo... Debo admitirlo, yo soy fanboy de DC. Okay. Defiendo a capa y espada Batman y Superman cuando puedo. Si se descuenta plano, no me gustó. Sí. Bueno, sí está padre, sí cumple, pero... Es que, o sea, yo reconozco como cuando... Como fan, pues. Sí, yo reconozco cuando algo está bien hecho y cuando está mal hecho. Okay. Por eso mencioné lo del Joker, pero... Es que digo, este universo sí tiene para dar, pero todavía no tiene como que su joyita, como dice Candy. Por ejemplo, lo que podríamos verle como joyas ahorita es el... Batman de Ben Affleck, sí, porque es el que muchos lo han considerado como el mejor Batman de toda la historia de DC. En el caso de Henry Cavill como Superman, pues no ha dejado de ver, pero tampoco ha llegado. No lo han dejado, eso yo creo, pero están las historias, como están han estado las historias, el Batman, el Superman que estamos viendo, no sé, no lo han dejado hacer nada, realmente solo golpean. ¿Cómo está la historia? Pero físicamente... Ah, pues físicamente. Hilaria, te caché. Cualquier puede moldear en tres de esos músculos, no te preocupes. Hilaria, pues. No, yo creo que hasta Justice League ya se va a explotar mejor este personaje. Esperemos que sí, ya que reviva, y a ver cómo reviva. Sí.
y bueno, también Gal Gadot como Wonder Woman, pues... ¡Oh, yeah! No, sí estoy bien porque, pues, apareció 15 minutos, pero wow. Sí, la verdad yo espero con ansias la película, ya, pues ya el trailer está así como que súper genial también, y es como, y más porque pues es la precuela, ¿no? Valga la redundancia, el origen de Wonder Woman. No, y aparte, digo, el universo extendido... Es obvio, no nació para hacer la competencia del universo cinematográfico de Marvel. Obviamente. Pero Marvel es para niños, ¿no? Más para la familia, pues. Oh, sí, es verdad. Es que lo siento, la fórmula cinematográfica que están manejando es una fórmula para... Más para familiar. Tiene machistas. Marvel, pues. Marvel está haciendo ese tipo de cosas. Y la fórmula de DC, pues, se está enfocando más un poco a los fans, a hacer sus películas más oscuras. Y es cuando compiten y cuando vemos y ponemos a ver quién es mejor, cuál es cuál. A mí me gusta más la de Marvel, en realidad, porque me gusta que me hagan reír. Pero igual tiene sus errores en las adaptaciones del cómic. Pero bueno, no somos los fanáticos de cómics, no somos tan prácticamente de las películas. Quieren jalar más gente que los que ya leen los cómics. Por eso ahorita están rehaciendo cómics, pero con la imagen del superhéroe, del personaje que vimos en la película. Hicieron negro a Nick Fury, hicieron a Harley y la remasterizaron completamente, y así han pasado muchas cosas. Están queriendo traer más gente de nuevo a los cómics. Por eso es que pues muchos fans no están de acuerdo con las películas. DC tiene mucho que dar. No ha encontrado como que su momento. Yo siento que sería hasta Liga de la Justicia, porque ahí será realmente el potencial que se va a mostrar. Aquaman. No, bueno, Aquaman pues ya le hicieron justicia ahí. Sí, porque Aquaman siempre todos se burlaban de él. Eso lo digo. Desde Injustice me empezó a gustar. Saca la hombría. Sí, desde Injustice me lo empezó a gustar Aquaman. Así que, bueno, yo en parte digo, pues soy fan de DC hasta la muerte, realmente. Y pues yo sí creo que vaya a tener futuro, porque después de Liga de la Justicia va a demostrarle a Marvel que sí hay competencia. Esperemos. Sí, pero... Espero que sí. Sí, pero que... sigo con la duda. Creo que DC tiene algo como a su favor, que es que sus personajes son mucho más clásicos y mucho más... como importantes en la historia. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Superman y a Batman y a la Mujer Maravilla. Leas cómics, ves las películas o no, saben quiénes son esos personajes. En cambio, muchos de los Vengadores nadie los conocía si no fuese por las películas y todo eso. Entonces... creo que DC tiene eso a su favor, que el simple hecho de que esté Superman, Batman y la Mujer Maravilla en sus películas atraen a mucho más gente. Chavos, muchas gracias por haber participado en su podcast. Esperemos que no sea el último, por favor. Ah, bien por invitarnos. Sí, y pues visiten las redes de Chovix y también escuchen el programa de Eric. Y bueno, las redes van a estar aquí abajo y pues nos veremos en una siguiente edición de Loops on News. Muchas gracias, adiós. Nos vemos.